Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Raconto, elecciones que construyen un presente. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, el primer vicepresidente de la Corporación, Marcos Espinosa, será quien nos acompañará el día de hoy. Muchas gracias, diputado, por estar acá, por tener también la disposición a contarnos sobre cómo fue el camino que construyó para llegar hasta acá. No, al contrario, Carolina, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sé que este es un programa nuevo, están recién partiendo, así que. Feliz de estar aquí en el bautizo. <laughs> Muchas gracias. Y bueno, para comenzar este eh, programa, vamos a revisar su ficha para contarle justamente a la gente quién es Marcos Espinosa. Okay. Marcos Espinosa Monardes, militante del Partido Radical, ha sido electo en tres ocasiones como diputado por el Distrito 3, que representa las comunas de Calama, María Elena, Oyagüe, San Pedro de Atacama y Tocopilla, todas pertenecientes a la región de Antofagasta. En su primer periodo resultó electo con 21.620.

75% y en la última elección de 2013 alcanzó 16.877, equivalente al 27.87% y además el 22 de eh, marzo fue electo eh, entonces vicepresidente de la Cámara de Diputados con 57 votos de 92 de los parlamentarios que estaban en este hemiciclo en aquel día. ¿Cómo fue esa elección, eh, diputado? ¿Se lo había propuesto en estos tres mandatos llegar hasta la mesa de la Cámara? Mira, esto eh, indudablemente constituye un, un tremendo honor ¿eh? y lo asumo también con mucha responsabilidad y humildad. Eh, tú sabes que todos los años eh, en, en los acuerdos que hacen las distintas bancadas eh, se, se produce, digamos, una negociación en la cual hay alternancia en la mesa de la Cámara de Diputados. Pero y que en... tiene que ver justamente con eh, la cantidad de parlamentarios de cada sector con y el la país de los acuerdos. De, de diputados que tenga cada una de las bancadas y, y la coalición. Eh, y en esta oportunidad tocó a la nueva mayoría, le correspondió a la nueva mayoría eh, la dirección de la Cámara de Diputados en los cuatro años que corresponden a esta legislatura. Sin embargo, se negocia siempre, digamos, de acuerdo a las bancadas que componen cada coalición y no por nombres. Los nombres corresponden a una dinámica interna. Una lógica interna de, de elección de cada una de las bancadas, y a mí eh, mis colegas me, me dieron la oportunidad de ser primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, a lo cual yo estoy muy agradecido. ¿Un reconocimiento entonces, quizás, a la trayectoria de estos tres periodos ya en donde ha podido representar al Distrito 3 acá? Eh, yo creo que una combinación de cosas, no, no quiero ser tampoco autorreferente, pero tiene que ver con eso. Eh, tiene que ver también con que yo fui jefe de bancada en más de cuatro o cinco años, digamos, de manera eh, alternada. Eh, y eso indudablemente también, me imagino yo que tuvieron nada vista mis colegas para pensar en mí como primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, cuestión que eh, en nuestra bancada eh, no habíamos sido nunca. No habíamos tenido nunca una primera vicepresidencia a cargo de un diputado del Partido Radical, así que es un doble honor para mí. Justamente, diputado, eh, al buscar información sobre usted, sobre su carrera, sobre eh, su vida parlamentaria, uno se encuentra con su página web, es casi lo primero que aparece cuando uno escribe su, su nombre. Y eh, al entrar justamente en esa página web aparece, Marcos Espinosa te defiende, siempre. ¿De qué? ¿De qué defiende? <laughs> a ver. Eh, ese fue el eslogan que yo ocupé en mi primera campaña y fíjate que ha quedado como un eslogan y como impronta de lo que ha sido mi trabajo como parlamentario. Mi trabajo como parlamentario se ha caracterizado siempre por priorizar, por privilegiar eh, la responsabilidad o la obligación de representar. ¿Eh? Sin duda que uno tiene que igual legislar y también tiene que fiscalizar. Claro, esos son Pero los roles de los la roles, Cámara digamos, de Diputados. Constitucionales que tiene, uh -huh. un, que, que tiene un parlamentario. Pero a mí el rol que, que más me seduce, el que más me gusta, es el rol de representación, porque ahí tú además de, de recorrer la, en, en mi caso las cinco comunas que componen mi distrito, tienes la oportunidad de conversar cara a cara con las organizaciones sociales, con los clubes de adulto mayor, con los gremios, con los sindicatos, uh -huh. que en mi caso la mayoría de ellos son minero, eh, los, eh, bueno, y toda el, la organización civil, con los ciudadanos también, eh, de, de manera personal. Y ahí tú no solamente recoges cuáles son las problemáticas que están emergiendo, sino que además eh, tú te nutres de eh, experiencias, de problemáticas, de inquietudes, que muchas de ellas se pueden traducir. En mociones parlamentarias, en proyectos de ley. Y desde ahí viene entonces esto de, de a través de ese camino defender a la ciudadanía. ¿En qué sentido, diputado? Es que me llama la atención porque finalmente en estos periodos en que usted ha sido parlamentario, generalmente ha estado amparado y apoyado en un gobierno de la concertación antiguamente ahora de la nueva mayoría. Entonces, cuando uno piensa cómo se defiende, ¿en qué línea, ¿En qué, de, desde qué lugar ocupa ese, es, ese mensaje? Esto tiene que ver mucho con el rol de un parlamentario. ¿no? Eh, cuando tú vas a la definición. Eh, última o la definición primaria de, de un diputado, tú te vas a encontrar con que es el representante del pueblo uh -huh. eh, y no el representante del gobierno, de un gobierno en particular. Entonces, desde esa lógica... ¿Qué te parece con la presidenta de su página web? <laughs> sí, también. también, también, por supuesto, <laughs> yo tengo domicilio político y tengo un, un alto sentido de pertenencia. Pero en el caso de mi, de mi rol como diputado, de mi rol como parlamentario, eh, yo ahí el, el lema este te de defiende siempre. Es porque uno tiene la oportunidad aquí en el Congreso, aquí en la Cámara de Diputados, de representar los intereses, no solamente a través del, del discurso que uno hace aquí en la sala, sino que también en trabajo en comisiones y en la presentación de mociones parlamentarias. Uh -huh. Yo te pongo, por ejemplo, el tema de, del mundo o la problemática del adulto mayor es un tema que a mí. Eh, de verdad me ha, me ha inquietado mucho y en el cual he trabajado bastante, no solamente en la Comisión de Adulto Mayor de la Cámara de Diputados, que hoy día lamentablemente no está, pero en familia, digamos, está, en familia, está en familia, está fundida. Uh -huh. Pero pretendemos nosotros eh, tener una Comisión Permanente de Adulto Mayor para tratar la temática del adulto mayor y cómo el, desde el Estado podemos generar políticas públicas de largo alcance para enfrentar un proceso de envejecimiento de la población chilena que tiene externalidades bastante negativas dentro del presupuesto fiscal. Y en esa línea, por ejemplo, haciendo ya un repaso de todo lo que ha sido esta trayectoria acá en la Cámara de Diputados, ¿algún proyecto, por ejemplo, que usted señale en el que considera que justamente cumplió ese rol? Que, que lo siente así como que le tiene cariño, digamos. mi hijo. Claro. Mira, hay dos proyectos. Uno que es establecer o aumenta, aumentar el estatus de eh, sanciones para el maltrato hacia el, abuso, hacia el adulto mayor, uh -huh. ya sea por la vía psicológica, la vía física y la vía patrimonial. Sí, Eso fue incorporado hoy día en la ley de violencia intrafamiliar, por lo tanto uh -huh. las penas que arriesgan personas o instituciones que maltraten a un adulto mayor en todos estos ámbitos van a su, sufrir incluso pre, penas privativas de libertad. Y hay otro proyecto de ley que está en el Senado en segundo trámite constitucional y aprovechamos este paso y este programa para hacer el llamado a los senadores para discutir y poner en tabla ese proyecto, es el que declara inembargable los bienes de los adultos mayores uh -huh. y esto tiene que ver con una realidad que yo creo que eh, cruza transversalmente a la sociedad chilena. Los adultos mayores tienen fácil acceso a los créditos, aunque uno eh, no lo crea, sobre todo en las cajas de compensación, uh -huh. ¿Eh? incluso hay... Eh, personas que están en las filas de, de, del INP, hoy día ISP o en los bancos que van a cobrar las jubilaciones y le ofrecen estos, estos créditos a tasas eh, bastante elevadas, pero que en ese momento no lo dicen, eh, y sin mayor requisito, sino el hecho de ser pensionado. Entonces tienen que enfrentar después el pago oportuno de esa, de esa deuda y muchas veces los adultos mayores que son extremadamente ordenados ese crédito no lo utilizan para un requerimiento particular, uh -huh. sino que para ayudar a un hermano claro. o un nieto o algún familiar cercano. Uh -huh. Entonces, después ellos quedan en una situación bastante compleja, llegan las órdenes de embargo que muchas veces es el único bien que tiene, el único patrimonio de un adulto mayor. Entonces, nosotros legislamos sobre esa materia, aprobamos en la Comisión de Adulto Mayor en primer trámite constitucional uh -huh. esa moción en particular y hoy día estamos a la espera de que el Senado la despache para que sea ley de la república quizás habría que ir a hacer una presión más directa al senado diputado quizás alguna aspiración por ese, por un cambio de de, de cámara <laughs> sería súper bueno está dentro de los planes luego de, de estos tres periodos eh, quizás en la próxima oportunidad podría ser una candidatura al Senado bueno a mí no me corresponden ¿En elecciones en este, elecciones, de ahora, en claro, este más adelante indudablemente yo creo que está en la aspiración de de todos los diputados eh, llegar al Senado. ¿Tiene esa sensación que es un poco como que hay que pasar por la Cámara de Diputados y luego llegar al Senado en esto de hacer carrera política? Eh, sí, yo creo que está dentro, digamos, de lo que es eh, la evolución de, de la vida parlamentaria. Eh, ahora tampoco esto se, se, se puede transformar en una obsesión. Uh -huh. eh, A yo, que hay hartos cupos menos en el Senado, hay, creo que. Hay, que, es exactamente. que digamos, eh. Pero hoy día con, este, con la reforma que nosotros hicimos al sistema binominal, uh -huh. en el caso de mi distrito, uh -huh. que se fusiona con el cuarto distrito, uh -huh. se eligen cinco diputados, nosotros vamos a, a tener prácticamente un territorio igual al de un senador y la misma cantidad. De habitantes. Así que yo diría que seríamos como una una suerte de diputados senadores. Claro, por la, la cantidad de representación que tiene. Diputado, volvamos un poquito. Ya estábamos hablando incluso de aspiraciones a futuro hacia el Senado, pero, pero ¿cómo nace este camino? ¿Cómo comienza eh, eh, usted a participar en política? ¿Y por qué también escoge el Partido Radical como el lugar donde justamente desarrollarlo? Mira, mis inquietudes políticas comenzaron desde bien joven. Estando incluso en el colegio. Yo crecí eh, y desarrollé mi adolescencia, mi juventud, eh, durante la dictadura militar y fue un hecho que marcó eh, mucho, digamos, mi postura ideológica. Yo tenía 11 años para el, eh, claro, el golpe, ¿no? 11 años. Uh -huh. eh, entonces, eh, es distinto, es distinto eh, estar en una escuela o en un colegio donde. Eh, estaban restringidas digamos muchos contenidos sobre todo en las materias relacionadas con historia incluso lenguajes hay libros que están vedados prácticamente en su lectura y en el caso de la universidad ahí fue doblemente más difícil porque usted además estudió historia yo un estudié licenciatura en historia en la universidad de la Serena eh, y ahí empezamos ya a hacer una vida política activa en el sentido de que empecé yo a militar en la Juventud Radical Revolucionaria de esa época eh, logramos conformar la primera federación de estudiantes democrática que hubo eh, en nuestro país. Hicimos elecciones ¿eh? en esa oportunidad. Bastante sí, digamos, fue, en fue bastante contexto, importante, digamos, ¿no? Fue bastante importante, fue súper importante y muy audaz, además. Uh -huh. eh, y como te digo, en el contexto en el cual se desarrolló mi vida universitaria, fue, fue muy difícil porque había un claro sesgo a, a, le a un tipo de literatura con contenidos de que eran consistente digamos con la ideología imperante uh -huh. eh, leíamos muy poco de literatura contestataria ¿cómo, ¿Cómo se llega el camino hacia el Partido Radical? Entendiendo que era eh, me imagino que libros o, o contenidos que no estaban muy al acceso ¿Cómo, cómo usted llega a formar parte del no, Partido? Que yo nací en, en familia radical desde, Entonces, ahí, viene, desde, viene. Ahí, desde ahí viene digamos, eh, el acceso a, a la lectura por ejemplo de prohombres del Partido Valentín Letelier, Enrique Maquiavec eh, y, y anteriores a ello, Francisco Bilbao, pero una de las figuras que sin lugar a dudas yo creo que ha marcado eh, la decisión de, 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 de adquirir a la doctrina del Partido Radical es eh, la figura de Pedro Aguirre Cerda, porque yo creo que sentó las bases eh, dentro de la construcción de la República, de lo que es un sistema de educación eh, administrado y garantizado desde el Estado y hecho las bases también de un proceso de industrialización. Porque él siempre pensó eh, de que para que Chile fuera un país industrializado, también necesitaba gente capacitada que operara dentro de estas nuevas industrias que estaba creando el país. Uh -huh. Y es por eso el desarrollo, no solamente de las escuelas públicas y normalistas, sino que también de universidades técnicas y de institutos profesionales donde se formaran justamente personas de, de nivel técnico que estuvieran a la altura de los desafíos que la industrialización, que el mismo generó, eh, que el mismo impulsó, eh, la, la, estuvieran, digamos, de, dentro de ese, de ese esquema. Y al crecer en una familia eh, radical, eh, su padre, me imagino, ¿tuvo alguna.? Eh, o ¿Qué visión eh, logró tener usted, quizás a través de su padre, entendiendo que usted tenía 11 años, con respecto a lo que pasaba previo al eh, golpe de Estado, a, con respecto al gobierno de la Unidad Popular, del cual el partido también era, era parte? Mira, el, la elección de Allende significó para el partido una decisión, una nueva división. Ah, hubo radicales que estuvieron con. Eh, Allende, otros radicales se fueron con Alessandri eh, y otros eh, radicales fundaron otro partido. Uh -huh. Entonces, pero mi padre se mantuvo, digamos, dentro de la línea del partido que se había definido en el último Consejo Nacional eh, y se mantuvo y adquirió lo que fue el proyecto de la, de la Unidad Popular con Salvador Allende como presidente. Uh -huh. eh, y fíjate que ahí ocurrió una cuestión muy, muy significativa, digamos, eh, que fue el golpe de Estado eh, y que marcó... Eh, incluso la militancia de mi padre en el, en el Partido Radical. ¿En qué fue, tan, fue tan duro, digamos, el golpe que él recibió. Vio desaparecer a muchos amigos eh, que trabajaban con él en la asamblea del Partido Radical en Chuquicamata, uh -huh. eh, que él quedó, francamente, yo te diría, muy, muy golpeado. ¿no? Eh, y de hecho, su asistencia después, una vez incluso que recuperamos la democracia, a las asambleas del partido fue, fueron bastante distanciadas. No, no siguió siendo un militante activo y sistemático, digamos, de, del partido, pero siempre, siempre militó en el Partido Radical, en condición que aún la mantiene con 82 años. Con 82 años, mire usted. Eh, diputado, bueno, usted me imagino, obviamente recibió ese legado y también quizás en ese mismo camino tomó la decisión de participar activamente en política en la universidad, formando la federación, como usted mm. señalaba. ¿Y qué pasa después de que eh, llega nuevamente eh, la democracia? ¿Cuáles son sus elecciones políticas en ese intentanto hasta antes de llegar a la Cámara Para de Diputados? Diputado. ¿Participó, claro? Eh... Mira, yo no participé de ninguna elección popular. No fui candidato ni a concejal. Eh, ni alcalde, ni siquiera presidente de curso. ¿Y qué pasó entonces, entonces en el 2005? Eh, fue finalmente... el 2005 cuando yo tomé la, la decisión de presentarme. Porque anteriormente dentro de mi partido me habían propuesto. ¿Participaba activamente sí, sí durante todo ser, ese tiempo en el en partido? La, en la Asamblea Bien. de Calama. Eh, durante o en dos o tres ocasiones a mí me propusieron eh, ser gobernador o intendente cuestión a, a la cual yo desistí, una porque yo estaba en un emprendimiento familiar, uh -huh. y, eh, eh, teníamos unos negocios, eh, y lo otro porque a mí me gustan los desafíos y me gusta, y la vida política yo la entiendo eh, cuando uno ocupa un cargo que es, es bastante más interesante cuando ese cargo es de elección popular. Uh -huh. Y justo el año 2005 se dieron eh, varias condiciones que facilitaron mi decisión. Eh, la primera de ellas fue que tenía el apoyo de mi familia, uh -huh. de mi señora, mis hijos. La segunda es que íbamos a ir en dupla, en la región, en la segunda región, con José Antonio Gómez, que en ese tiempo él, iba, él era presidente del partido y también toma la decisión de ir como candidato a senador. Uh -huh. ¿Tiene ese candidato eh, y tenía... De sí, familia. por supuesto. Sí, por supuesto. Con José Antonio Gómez tenemos una, una, una buena amistad. Uh -huh. eh, y la tercera es que estaba abierta también la posibilidad... De llevar un candidato del Partido Radical como diputado, en una elección que era francamente difícil, porque ahí siempre la democracia cristiana había mantenido, digamos, un parlamentario por largo tiempo, que era el caso de, de Waldo Mora. Claro. Y luego de eso, bueno, finalmente resulta electo, llega a la Cámara de Diputados y comienza usted en este primer gobierno de la presidenta Bachelet a trabajar en conjunto con ella. ¿Cómo se vive esa, esa, esa experiencia de estar en el gobierno? Bueno, es difícil, porque imagínate tú, yo tenía muy poca experiencia en, el, en la administración pública, eh, no conocía muy bien tampoco las relaciones que había en el interior eh, del Congreso, el funcionamiento de la bancada, todo es una novedad. 2006, eh, a la fecha, además, era la primera vez que asumía la primera magistratura del país una mujer, uh -huh. eh, Michelle Bachelet. Entonces había mucha mística, había mucho entusiasmo, había mucha, muchas ganas de... Eh, hacer las reformas que nosotros habíamos comprometido. Eh, nosotros no teníamos la mayoría aquí en la Cámara de Diputados en esa oportunidad. Entonces se, se dificultó mucho, hubo, hubo mucha eh, negociación, hubo que construir muchos acuerdos para llevar adelante eh, reformas que hasta el día de hoy eh, son valoradas y, y profundamente sentidas por la ciudadanía. Yo creo que la primer, el primer gobierno de la presidenta Bachelet, sin lugar a dudas, el tema eh, de los derechos sociales en materia de, de jubilación, eh, la pensión básica solidaria, eh, fueron la impronta que, que marcó ese, ese primer mandato de la presidenta. Sin embargo, parecer no fue suficiente, porque después de eso, eh, después de años de gobierno de la concertación, finalmente llega la alianza al país, llega Sebastián Piñera, cómo se vive ahora el ser parlamentario, pero desde otro lugar, como oposición. Mira, es súper distinto. ¿no? Es súper distinto ser si oposición, ser parlamentario y el gobierno. Uno lo asume con, eh, con una intensidad también distinta. Uh -huh. ¿Sí? Pero sin lugar a dudas que. Aumenta el rol fiscalizador. Ahí, aumenta indudablemente el rol fiscalizador sin necesidad de ser populista. Uh -huh. eh, aumenta también eh, el, el, el tema de eh, tratar de construir acuerdos con los ministros, que son ministros oficialistas, por decirlo de alguna manera, a objeto también de hacer presente algunas eh, situaciones que pudieran favorecer al distrito al cual tú representas, teniendo claramente que tú eres diputado o parlamentario de oposición a ese gobierno. Uh -huh. Pero esas son las reglas, digamos, de la democracia. La alternancia yo creo que también es buena. Eh, y ese, ese periodo, digamos, ese paréntesis, eh, permitió también de que nosotros reinventáramos muchas de las cosas que, está, que que hicimos mal y por algo perdimos la, la elección. Justamente, diputado, en ese reinventar es que el Partido Radical eh, toma una posición bastante activa e incluso eh, levanta una candidatura presidencial propia, que fue la de José Antonio Gómez, mm. y que fue eh, bastante... Eh, que proponía, de hecho, su eslogan mm. era eh, de lo posible a lo necesario por un cambio estructural. O sea, mm. ya es como... Acabemos con esto y cambiemos la estructura de lo que está. ¿Cómo, cómo se vive eso? ¿Cómo eh, como radical se asume este eh, desafío de levantar una candidatura en un escenario en que la concertación estaba mutando, estaba formándose todo esto que luego sería la nueva mayoría que finalmente el gobierno que está hoy? ¿Cómo, cómo se vive eso? Uh -huh. Se si Mira... lo pregunto, digamos, desde, no solamente desde el lugar de parlamentario, sino también sí. desde el lugar de eh, militante del Partido del Radical partido. y de, de estar también en la directiva. De la... Mira, esto surge de un principio, un principio que irreductible dentro del partido desde, te diría, el año 2006 en adelante. Y es que nosotros tenemos que abrir la participación eh, de la vida política a la ciudadanía. Y de las decisiones, más que la vida política, de las decisiones políticas a la ciudadanía. Y un principio que a nosotros nos parecía fundamental para el cumplimiento de esa premisa eran las primarias. La participación de la ciudadanía en una etapa previa a la elección legal, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Eh, y es por esa razón que nosotros insistimos, eh, después de, de concluido el, el mandato de la presidenta Bachelet, de hacer primaria y de presentar un candidato, porque no sé si tú recuerdas, pero en esa época eh, solamente está como candidato de la concertación Eduardo Frey. Mm -hmm. Y nosotros decidimos levantar una candidatura desde el Partido Radical, justamente siendo consistente con esta premisa. O sea, consultarla a la ciudadanía proponerle y exponerle un programa de gobierno con una administración distinta, donde hubieran reformas, donde estuviera, digamos, la reforma educacional, que después lo incorporó la, la presidenta Bachelet en su programa y en buena hora, y nosotros uh -huh. como radicales eh, hemos estado en todas y cada uno de los proyectos de ley que forman parte de esta reforma educacional. Propusimos también revisar la constitución a través del mecanismo de una asamblea constituyente u otro mecanismo que uh -huh. nos permitiera... Eh, construir una nueva carta fundamental. Yo me refiero con respecto a las últimas elecciones en, en donde estaba la, la presidenta Michelle Bachelet como mm. candidata, en donde ahora José Antonio Gómez también tenía una participación importante y sobre eso me la hacía referencia con respecto al programa, en, en, en este último escenario en donde tenía mm. este, este cambio y, esta, y este impulso. Bueno, eh, básicamente fue repetir la experiencia que tuvimos en la, en la primaria anterior, pero ahora obviamente con reglas del juego distintas. Aquí tuvimos opción de presentar al país a través de los medios de comunicación y en conversaciones abiertas y francas, eh, lo que era la, la visión que tenía el Partido Radical de lo que debiera hacerse, digamos, en la administración del país. Eh, ahí está planteado y ahí tú tienes el programa de, del entonces candidato José Antonio Gómez. No ganamos esa primaria, pero sí muchas eh, de las propuestas que estaban consignadas en él fueron incorporadas en el programa de... De, de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y, y eso nos permitió claramente eh, identificarnos mucho con lo que fue la campaña eh, ya presidencial de, de Michelle Bachelet y, poster, y posteriormente una vez eh, electa como presidenta eh, tener una bancada que siempre ha apoyado todas y cada una de las reformas de la presidencia. Pero en ese escenario, ¿cómo se viven eh, esos puntos importantes que ustedes señalaron, pero que aún no han sido considerados o no están suficientemente claros? Como por ejemplo el tema de la Asamblea Constituyente, también se señalaba eh, la posibilidad de generar un Parlamento Unicameral, eso ya está definido que no va a ocurrir, mm. entendiendo mm. la última reforma electoral, y eh, también lo que tiene que ver, por ejemplo, con un proyecto que finalmente reforme el sistema previsional. ¿Qué pasa como con esas pérdidas, por decirlo mm. de alguna manera, cómo pero, se viven? Mira, no son pérdidas. Uh, fueron propuestas que fueron discutidas, analizadas, entregadas a la ciudadanía. Y la ciudadanía se expresó, porque fueron primarias abiertas. Y se expresó por un programa, a lo mejor más moderado, con mayor gradualidad. Sin embargo, esas cosas que tú acabas de mencionar, son tareas que están pendientes. Uh, se reconocen así. O sea, el partido lo reconoce como el, un camino. O sea, no, no dejaron la aspiración, digamos. Para nada. Nosotros no vamos a abdicar de tener una nueva constitución. Eh, nosotros no vamos a abdicar de revisar y hacer una reforma profunda al actual sistema previsional chileno y no vamos a abdicar tampoco en avanzar y, y de manera ojalá sustantiva hacia una definición de Estado distinta al Estado subsidiario que tenemos hoy día. Nosotros creemos mucho en el Estado benefactor. En ese, justamente con respecto, y ya para eh, terminar, eh, con respecto al proceso constituyente y a todo el proceso que está viviendo el país en este eh, instante, eh, ¿cuál es la postura del partido, Asamblea Constituyente? ¿De qué manera consideran ustedes eh, que esto se debería resolver para poder tener una nueva constitución en el país? Mira, yo siempre he sostenido que aquí lo más importante es eh, el fondo más que la metodología de cómo vamos a diseñar y construir una, una carta constitucional yo creo que eh, es cómo nosotros vamos a hacer coherentes esta participación ciudadana con lo que efectivamente eh, nosotros como sociedad queremos construir me explico uh -huh. por ejemplo hoy día tenemos una gran dificultad con los cabildos uh -huh. y es un tema súper objetivo hay poca participación ciudadana a lo mejor ha faltado promoción y de eso nosotros somos eh, muy responsable, quienes fuimos elegidos soberanamente. Yo creo que acá tenemos que eh, ser más convocantes, tenemos que invitar a la gente a que participe de estos procesos de cabildo. Eh, ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir después llegar al producto final. Y el producto final va a ser la nueva carta fundamental, la, la nueva constitución, donde tiene que quedar claramente definido cuál va a ser el rol del Estado. Eso a mi juicio es el corazón eh, de cualquier eh, carta constitucional que uno quiera diseñar para una sociedad desarrollada y sobre todo para un Chile del siglo XXI. ¿Pero eso se hace acá? ¿Se elige acá en la Cámara de Diputados? ¿Este es el organismo o finalmente puede ser bueno, a través eso, de una asamblea constituyente? eso es un tema que tenemos que definirlo después ¿Y qué, 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 eh, ¿Por y... qué? Porque si el resultado de los cabildos no es todo lo satisfactorio yo creo que tenemos que repensar y revisar, digamos si vamos a concurrir a una a un proceso constituyente. ¿No se casa entonces con una idea así no, no, o sí. No, fíjate que yo no me enamoro de de, de esas ideas, lo que yo tengo la convicción es que nosotros tenemos que definitivamente construir una, y diseñar una nueva Carta Fundamental. Diputado, ya para ir eh, cerrando quería consultarle eh, al ser militante de un partido tan con una trayectoria tan larga, o sea, conversábamos que desde lo más, que más <laughs> o sea, está desde el principio y que además sienta las bases uh -huh. para, para cuando salen algunos integrantes de este partido para formar otro tipo de coaliciones políticas. ¿cómo es, cuál es el desafío que se vive como radical de ir actualizándose constantemente? Uh -huh. O sea, ¿Qué de nuevo, digamos, entendiendo un partido que es tan antiguo, tiene para ofrecer actualmente a la ciudadanía el Partido Radical? Mira, tal como lo dices tú, Carolina, la historia del Partido Radical se confunde con la historia de Chile, eh, la historia de la construcción del modelo institucional, del, del, del modelo de Estado. Eh, los radicales ayudamos a, a, a definir y dar fisonomía al actual Estado de Chile. Eh, y hoy día yo creo que los principios y la doctrina del Partido Radical eh, tiene una vigencia eh, que a nosotros nos sorprende. ¿eh? Porque muchas de las cosas que nosotros estamos discutiendo aquí, en el hemiciclo de Cámara de Diputados, formaban parte del debate de los diputados de la década del 20, la década del 30, incluso anteriores. Perdón, del siglo pasado, incluso anteriores. ¿No avanzaba mucho entonces? entonces no es que no hemos avanzado mucho. Yo creo que hoy día lo que estamos discutiendo son cuestiones que tienen que ver con problemas que no hemos solucionado o que no hemos solucionado de manera adecuada y correcta. ¿Y de qué manera se entregan herramientas nuevas, digamos, si son discusiones que se vienen arrastrando de hace tanto tiempo y todavía no se han podido solucionar? Porque yo creo que tuvimos por... una dictadura militar que, que fue brutal, desde el punto de vista que eh, demolió toda la, la institucionalidad, eh, la presencia del Estado, de, 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 de la institucionalidad que habíamos creado, eh, demolió también la figura del Estado como regulador, ordenador de, de, un, de un modelo social con equidad, un Estado de bienestar. Eh, entonces eso no es difícil después re, no, no, perdón, no es tan fácil después reconstruirlo. Eh, yo siento que hoy día, y por eso digo que la vigencia de las ideas del Partido Radical están presentes en el debate, eh, no solamente aquí en la Cámara de Diputados, sino que también en las organizaciones estudiantiles, en los sindicatos, en los gremios. Y, y eso hace que el Partido Radical hoy día tenga una marcada eh, presencia eh, de jóvenes eh, en, en las candidaturas, por ejemplo, ahora concejales y alcaldes. Tenemos una gran cantidad de jóvenes que van a, a ir como, como candidatos a, a esta elección municipal. Bueno, en un complejo escenario, eso sí que no se sabe cómo se da. Ojalá hacer. que mundo de buena manera. <laughs> muchas gracias, diputado. Hola, Carolina, muchas gracias. A